llega a salir allá por San Juan Raya, por esa zona. Por eso es que aquí hay fósiles también. Ahorita vamos a ir a buscar unos. Para llegar al Duraznillo, deberás ingresar por la calle 3 de Mayo y continuarás aproximadamente 20 minutos. Nosotros nos detuvimos unos instantes en este cerro para poder visualizar los fósiles incrustados en las piedras. ¿Ves cómo se ve? Son aproximadamente 9 kilómetros desde la desviación de la carretera hasta la desviación del Duraznillo. Continuarás 4 kilómetros más. Ten en consideración llevar un vehículo a todoterreno, porque el camino está muy accidentado. Y eso que le taparon ya, estaba más feo. Una vez estacionado tu vehículo, comenzarás una caminata de aproximadamente 1 kilómetro, en la que podrás admirar esta maravillosa naturaleza. La mancha ahora va a salir en mi video. Chicos, estamos en un lugar que se llama El Duraznillo. Vamos a buscar un oasis en este lugar. Continúen. Vamos a ir en busca de unos nacimientos de agua. Vean nada más qué preciosura de árbol con el pasto. De aquí, toda esta zona de aquí viene la barrancada cuando llueve y viene el agua, se estanca ahí. Y uno de los nacimientos de agua se encuentra por acá. Te vamos a buscar. Este es uno de los nacimientos de agua. Aquí está naciendo. Este es uno de los nacimientos de agua. Es poquito, pero está limpia, limpia y clarísima el agua. Bien, chéquenla. Aquí es donde está naciendo. De esta zona. De este cerro sale. De este cerro. Es el agua que va del nacimiento. Y aquí llega a encharcarse. Estas son las pozas que se crean con el agua de los nacimientos y conforman esta belleza natural. Thank you.
al oasis. Nada más que no me acuerdo por dónde bajé. Creo que me había venido por acá. ¿Por dónde se pasaron? ¿Por aquí mismo o por allá? Admira la belleza de este sitio y cuídalo. Si quieres descubrir qué más esconde este sitio, deberás continuar con la caminata. ¡Vámonos, manchas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Quién sabe quién la construyeron y para qué la construyeron? Tiene como un canalito aquí. Entonces suponemos que por aquí posiblemente pasaban agua. Pero pues quién sabe. ¿De cuántos me veo? ¿De 15? Manchas, ¿te cansaste? No le hables, que yo quiero para acá. Dime, Manchas, ¿qué te pareció la experiencia? Cuéntame, Manchas. Suscríbete a mi canal para más Nashe Aventuras.